Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, hoy aprovechando la contribución de uno de ustedes, uno de mis suscriptores, vamos ya aquí a Questream a empezar a tener algunos discos. Vamos a ir por los discos con nuestro buen amigo Diego Rivera. Ahorita estamos ya en los últimos pasos para verificar de pH, temperatura y demás detalles para recibir esos nuevos integrantes de aquí de AquaStream para poder brindarles un poquito más de variedad y un poquito mejor calidad de peces. Pues con ayuda de uno de nuestros suscriptores vamos a recoger estos ejemplares de con nuestro amigo Diego Rivera. Obviamente este esfuerzo de que nosotros tengamos el pez es hasta cierto punto conjunto, puesto que nuestro amigo suscriptor, no puedo decir su nombre, me pidió que no dijéramos el nombre, nos está facilitando algunos detallitos ahí económicos, nos está echando la mano con ese detalle, y por medio de Diego Rivera nos están dando pues, sí, un muy buen precio. No vamos a tener mucho al inicio, obviamente tenemos que pasarnos a lo que tenemos en espacio ya preparado, que es este acuario el que vamos a utilizar. Entonces pues en un momentito más estaremos grabando ya la ida por esos discos. Ustedes obviamente lo van a ver en 3-4 segundos, para nosotros va a implicar casi todo el día, pero el día de hoy están aquí en AquaStream los primeros discos de nuestro amigo Diego Rivera. Pues bueno, vamos a seguir con los preparativos. Entonces, como vemos, ya hicimos pruebita de pH. Tenemos un pH 7.5, yo creo que bastante bueno para traerlos. Y aquí en AquaStream todavía las peceras, no, la gran mayoría no las tengo con termómetro ni calentador. Bueno, algunas sí, entre ellas las de los Flower Home que nos trajo nuestro amigo Diego Rivera. Se los mostraré en un ratito en el video. Ahorita no tenemos quien nos ayude con la cámara, entonces tenemos cámara fija. Por consiguiente, no tenemos el detallito ahí de poder irnos a poner. A ver, mientras le pongo el termostato y el termómetro. Pues bueno, ahí está ya nuestro termómetro, listo para traer esos ejemplares de con nuestro amigo Diego Rivera. Pues si les parece, vamos a ver un poquito también de los flowers que tenemos aquí, también de nuestro buen amigo Diego Rivera. Pues bueno, vamos a voltear la cámara. Pues ahí está uno de los pequeños flowers que nos trajo nuestro amigo Diego Rivera, y como ven, el niño ahí presumidote se luce frente a la cámara, señores, para que lo puedan apreciar bien. Como ven, está bastante sanito, ya nada más esperando a que vengan por él y puedan disfrutar un poquitito de lo hermoso que está en nuestro flower que nos trajo nuestro buen amigo Diego Rivera. Vamos a ver al otro niño. Ahí está nuestro otro disco, perdón, nuestro otro flower. Oh, estoy emocionado porque ya vienen los discos también. Contribución de nuestro buen amigo Diego Rivera aquí a las instalaciones de AquaStream para que podamos tener un poquito más. Les recuerdo, estos los tengo realmente en un precio bastante, bastante económico, casi de regalo, puesto que nuestro amigo Diego Rivera nos los está trayendo precisamente en una donación para que AquaStream tenga un poquito más de fondos para poder traer más pececitos. Entonces realmente el precio considero yo que es muy muy económico para este tipo de animales. Espero pronto tengan casa nueva estos niños y ustedes también los puedan disfrutar tanto como los he estado disfrutando yo este necesito. Pues bueno, amigos, vamos a voltear nuevamente la cámara. Pues bueno, aprovechamos también para presumirles este paludario que instalamos. ¿Quieren ver cómo lo instalamos? Lo pueden hacer tanto en nuestro canal, en el en vivo que
hicimos, lo instalamos en vivo, o bien lo pueden ver también con nuestro buen amigo Char Fisher en su canal El Lado B de los Acuarios. El video de El Lado B sale entre 4, quizás 5 días después de que ustedes vean este video. Este video lo voy a sacar rapidísimo para que rápido vean los discos que nos están trayendo nuestros amigos con Diego Rivera. Obviamente gracias a un suscriptor del canal que nos está apoyando para traer esos discos. Entonces, pues bueno amigos, no me despido, en un ratito más para ustedes se va a hacer el mismo video, 3-4 segundos, y seguiremos ya en camino por los discos con nuestro buen amigo Diego Rivera. Pues bueno amigos, ya estamos aquí con Diego, vamos a ver si ya está listo. ¿Qué pasó Diego? Ya venimos. Muchísimas gracias. Ya tenemos los discos escogiditos, ya sabemos qué me voy a llevar. Más o menos, bueno, quería que los dieran primero. Ok. Pero pues vamos viendo primero todo lo que tienes. Esta es tan chulada, ¿eh? ¿Qué tienes aquí? Digo, si se puede. Esos son unos discos importados de Malasia. Ahí tengo diferentes variedades. Tengo unos Blue Diamond, tengo unos Leopardo, tengo unos rojitos. ¿Este qué es? Ese en especial es un disco muy, muy difícil de conseguir. A ver si lo hacemos. Ahí está. Y es que es un Super Pantera Eruption. ¿Super Pantera qué, perdón? Super Pantera Eruption. Eruption, ok. Sí, está precioso, ¿eh? Es justo este. Y es que de esos ahorita en México no creo que haya más de 5. Entonces es una variedad nueva, se puede decir. De hecho, apenas en Tailandia justo acaban de llegar. Y sí, es muy, muy escaso. Digo, ahorita tenemos dos, que son el de ahí y el de allá. Y son ahorita como que la joya. No, pues sí, están hermosos. Y también tenemos diferentes, unos Taipan, que es como ese de ahí, que está bastante, bastante redondito. Tenemos algunos, ¿esos rojitos qué son? Son unos, me llegaron como Red Golden Diamond. Red Golden Diamond. Ajá. Sí, porque está medio rara la pigmentación en el centro. No es Red Fuji, no es Red Melon, porque están blanquecinos de hablar. Están padrísimos, ¿eh? Sí, estos iba a tener unos ya grandes, con color ya en todo el cuerpo. Pero como solo me llegó la mitad de la importación. No, está difícil la importación, ¿verdad, Diego? Sí, de hecho ahorita el mes de julio hasta agosto a lo mejor se va a poder traer algo. Como ahorita volvieron a cerrar, volvimos anaranjado. Entonces sí, está un poco complicado. ¿De veras qué tanto está pegando la pandemia? Sí. Digo, fuera de la máscara, que ya estamos acostumbrados que nada de ella. Bastante, sí, al principio cuando empezó. Aquí en el 2020, unos dos meses creo que no hubo nada de venta. Se cerraron totalmente la frontera, ¿verdad? Sí, en las importaciones se cerraron unos 4 o 5 meses. La ventaja que tuve es que sin saberlo, yo en la última importación traje 250 discos pequeñitos. Y aparte en la casa yo tenía como 150, y en parte mi papá me pasó como 100. O sea, literal, te deshiciste hasta de los tuyos. Sí, le pasa. Ahí bueno, la verdad es que toda la pandemia, hasta que pudimos traer, tuve que traer, que vender. Qué bueno. Pero sí, últimamente ya he despegado un poco, ya voy mejorando un poco y todo. Pero aún así hay muchos, hay muchas cosas que todavía no se recuperan bien. Pues esperemos que ya pronto nos quiten este relajo, porque sí. Entre que cierran las fronteras, en que hay poca lana, poco movimiento, todos estamos en las mismas. Pues bueno, Diego, y acá que tenemos también, pura chulada, ¿eh? Esos son igual unos discos importados de Malasia, solo que lo que hago es luego voy a irlos separando. Por ejemplo, todos los azules ahorita ya están vendidos. Uh-huh. Son de un cliente que
fuera Monterrey. Entonces, lo que hago es separarlo, les mando video, les doy de... les digo exactamente cuáles son los que le voy a enviar. Y ya de esa manera ya los ven y ya, más fácil, saben qué es lo que va a llegar, no, no esperan algo. No, o a lo mejor buscaba uno más grandecito o con diferente color. Entonces ya vamos ahí separándolos. Okay. Ahorita esos son igual de Malasia, solo que en el sistema como muchos se pierden. Ya, entonces, ya se sí, ya los escogemos ahí. De hecho, lo que quería hacer era separar el Pantera y los más bonitos ahí. Pero todavía no lo he hecho, unos días. Perfecto. Acá que tenemos, veo algunos que tienen ya las líneas muy muy marcadas, como era el salvaje. ¿Aquí qué son? Estos son unos igual de Malasia. Los rojos son unos red rose, sí, o rosa roja. Lo bonito de estos es que el papá es un Ica Red. Los Ica son los discos igual como tipo rojizos, que tienen la línea del medio muy marcada. Y la mamá era una, así como ella, es una Red Rose, una Red Cover, que son muy parecidos. Lo que yo voy a hacer ahorita es, estaban en venta, pero ahorita lo que quiero hacer es crecerlos. Como tienen genética de hija, los hijas son más exclusivos, un poquito más difíciles de encontrar. Entonces, si se reproducen, se pueden salir hija, pero ahorita no los vendo yo como hija Red. Pero son unos ahí rojitos, muy bonitos, también los azulitos, bueno, esos de ahí. En la otra vez hay un Diamond, pero todos los de ahí son unos hijos de Heckel también. Entonces la idea es crecer esta pecera para ver cómo se van desarrollando. Perfecto. Y pues honestamente, tanto por el espacio que tengo y la cantidad que íbamos a manejar, pues yo ya más o menos sabía por el video que me mandaste que íbamos a ir llevarnos de este acuario. Sí, esos son unos importados de Tailandia, unos un poquito más económicos y más pequeños. Igual, bueno, hay uno o dos. Realmente está económico por el tamaño, no por la calidad. Ajá. En calidad están excelentes, pero pues sí, vamos, son muchísimo más pequeños. ¿Qué tenemos? Diamond. Unos Diamond, unos Red and White, que son los como rojito con blanco. Ajá. También ahí tenemos dos salvajes, que son los más grandes, que son importados de Malasia. Solo que esos ya son criados en cautiverio. Son salvaje verde, pero ya F1. Ajá. Solo que igual son grandecitos. Y entonces ahorita, por falta de espacio, yo los tenía en la casa, pero al final me los tuve que traer. Ajá. Y los puse junto a esos. Son estos, el salvaje. Cuando yo era niño nada más encontrabas de esos discos, no había de más. Bueno, ya después, más grandecito, ya había el... ¿Turquesa? El turquesa. Ajá. No había más que disco turquesa. Sí. Sí, la verdad son... Y eran muy bonitos, las grecas que tenían estaban hermosas. Sí, de hecho ahorita hay muchos turquesas, ya muchísimas variedades. Turquesa rojo, digo... Yo sepa, el turquesa es un color azul, pero ahora resulta que es la greca, no el color. Uh-huh. Turquesa rojo, que turquesa verde, hay un chorro de turquesas. Sí, luego hay muchas variedades que como que se juntan. Por ejemplo, hay unos que se llaman cebra, hay unos cebra tiger, unos cebra turquesa, unos incluso unos pichón, que son como naranjas. Sangre de pichón. Hay un tipo que es pillón turquoise, que es pillón turquesa. Que igual hay Checkerboard también, pero ya como que de las bases se han ido como que expandiendo. Sí, luego hay unos nombres que parecen rosario, que es el color del pez, más el color de la cara, más el nombre de que tienen el anillo negro. Ajá. Que es el último que vi fue que Blue Diamond. Brown Face. Ajá. Black Ring. Ajá. Muchas nombresotes. Y aparte también luego el tipo de cuerpo, si es como Bulldog, si es Thai Body. Uh-huh. Por ejemplo, estos también los estoy guardando por eso. Y es que los Rose Red,
hay unos que están marcando un poquito como la cara azul. Sí, como este. Ajá. Este. ¿Quién sabe si se alcanza a ver en el video? Pero, por ejemplo, este arribita del ojo. Sí, son blue face, abajo, ¿verdad? Parece que sí. Solo que ahorita por lo mismo quiero crecerlos. Más aparte hay unos que ya empiezan con el rim. Que es como que el contorno de la letra. Parece que es red rim, ¿no? Ajá, sí, o este que está rojito y blanco. Y después otra vez un poquito de rojo. Después este que es más como azulado. Entonces, por lo mismo igual era crecerlos. Además de que ya están adaptados, pero aún así queremos crecerlos. Y ver si sí tienen, muchos ya empiezan con la cara azul, pero como yo me quiero asegurar de que sí sean y no vender algo que no es, sí vamos a crecerlos una pulgada más. E igual esto, por ejemplo, ese de ahí, ya empieza a marcar la línea de Heckel, que es la del medio, que es la que está un poquito más, como que fuerte, un poquito más vistosa. Pero sí, estos técnicamente si llegan a hacerlo serían Red Rose, Blue Face y Blue Rim. Entonces sí, ya luego son muchísimos nombres que se les va agregando. Sí. Perfecto. Pues bien, Diego, vamos a ver ya. Muchísimas gracias por la explicación, pero ya vamos a ver qué es lo que escogiste para nosotros. ¿Te parece? Sí, claro. Pues bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí, que ibas a darles de comer y hacer comercial. Paul, les vas a dar papilla, ¿verdad? Sí, papilla en especial de la marca Gears Food. No está completada, pero es esta, la de Ala. Es bueno, que la me pagara. No pague el señor, te da las gracias y bien te va. Pero sinceramente es una bobilla que a mí me ha funcionado bastante, bastante bien. Incluso a los peces les gusta. Es en especial a los pequeños. Muchas veces se alcanza a ver acá. Se vuelven locos literalmente cuando les ponen la papilla. Sí, la verdad les encanta. Es una papilla que aquí en México se consigue con distintos distribuidores. Nosotros somos uno de ellos. Aquí en el local la pueden encontrar. O también hacen envíos, hacemos envíos, la envía creo que a todo México. Entonces sí, se amontonan todos, les gusta bastante la papilla. Pero hablando de Alan, estamos aquí Bueno, precisamente es un buen tema el hecho de que no paga Alan para que vean qué tan recomendable es la papilla. Digo, si no te pagan y la recomiendas, es porque es la verdad. Sí, y les encanta a los peces. Sí les gusta bastante la papilla. Ve, este cabrón de plano se acostó para poder estarle picando la papilla. Ahí incluso todos están ahorita amontonados. Y ahí les gustan bastante. Yo he probado algunas de México, sinceramente no todas. Pero por lo que contiene, por todo, sí, yo me voy un poquito más por esta. Aunque ya por la confianza. Pero muchos clientes es lo que utilizan. Y en especial para discos pequeños, es de lo mejor. Bueno, y me decías que Alan está organizando algo. Sí, bueno, queremos invitarlos a una exposición y a una competencia que va a haber de peces disco específicamente. Va a ser el 13 y 14 de noviembre, el sábado y domingo. Va a ser en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco. Y es un evento organizado por Alan y su amigo, que se llama creo que Jesús Reyes. Me parece que sí. Y es, si no mal recuerdo, creo que es un biólogo. Es veterinario, si no mal recuerdo. Y ahí es una exposición que la entrada va a costar 30 pesos. Va a ser el sábado y domingo. Es un día 30, otro día 30. O hay otro boleto que son 50 pesos. Y van a participar en una rifa. Ahí va a haber una rifa de un acuario, me parece que de 300 litros. Diseñado con plantas, rocas, va a estar bien, muy bonito. Y aparte otras cosas. Lo malo es que como youtuber no puedes entrar a las rifas, porque si ganas van a decir es que hubo dedazo. No, me voy a llevar allá a todos mis amigos para que participen y ya a ver si me lo gano. Ahí ya tengo la base para ponerlo. Ah, con razón traes pase nueva.
Perfecto, pues ya saben, entonces, la fecha de nuevo. Va a ser el 13 y 14 de noviembre, ya en unos meses. Nosotros vamos a estar como están, vamos a llevar peces tanto para venta como para, bueno, tanto de Tailandia como de Malasia, desde pequeñitos hasta unos grandes para venta. Pues ya saben, señores, hacer alcancía. Y también vamos a estar en la competencia. Va a haber, de hecho, van a haber dos competencias, una de profesionales, vendedores, criadores, importadores, y otra de puro hobbyista. Entonces, si ustedes tienen discos, van a poder llevarlo. La inscripción es barata, es creo que 200 pesos sábado y 200 el domingo. Voy a hacer trampa, le voy a comprar un disco y lo voy a poner chulo. Sí, todavía tienen meses, unos meses para conseguir algún disquito con el que quieran competir. Y yo no voy a poder entrar a la de hobbyista, pero sí a la de profesionales. Entonces, a ver qué sale, ojalá nos traemos algo. Creo que yo sí entro al de hobby. Sí, digo, a pesar de que vendo, no soy un experto en disco, entonces puede ser que todo me admita en el hobby. A lo mejor y sí, digo, y todavía hay varias oportunidades para entrar. Todavía hay varios lugares, digo, tanto para profesionales como hobbyistas. Un día antes lo vamos a preparar, pero ya con lo que pagan de inscripción, por así decirlo, ya les dan una pecera, calentador, todo, entonces ya para ya tenerlo. Ya solo sería llevar el agua, de la misma, de la pecera. Sí, llevar tu garrafón y tu pez. Sí, ya ahí es. Llevarse el reconocimiento y la oportunidad de algún premio, algún trofeo. Mira, ya con el reconocimiento ya tienes algo que colgar en la pared. Sí, y ahí aparte de que van a haber muchos vendedores, importadores, dueños de peces disco. Y entonces, aunque solo vayas a ver, pero hay muchísimo. Para los que se quejan de que no voy a decir el nombre de la exposición, que ya se hizo más de reptiles, ya saben, ahora sí viene una de peces y en específico discos. Entonces, a hacer alcancía. Incluso van a haber muchas pláticas, muchas conferencias, ahí de distintos temas en el transcurso de los días. Y pues ver discos, información, conferencias, competencias, va a estar bastante. Ah, y aparte de souvenirs, ahí que la playera, que la taza. Llaveros, entonces va a estar bastante, bastante padre. Esperemos quien quiera pueda acompañarnos, e incluso si tienen discos, pues está competiendo. Perfecto, pues bueno, muchas gracias por la información. Y ya saben, allá nos vemos. Yo sí voy a ir de ahí, por lo menos a chismosear, aunque después me dicen que me vaya haciendo las pruebas de COVID, que para qué iba a Animania, que no debí de haber salido. No me importa, sí voy a ir. Pues bueno, ahora sí vamos a embolsar ya los peces y ya ahí en Aquastream veremos qué es lo que escogimos. Pues bueno, amigos, ya regresamos, ya tenemos aquí a los peces discos, les pasamos esta cubetita con el agua de viaje y por medio de esta pequeña mangrita, que es la misma de las bombas aireadoras, estamos llenando la misma cubeta para hacerles una ambientación por goteo. Esto nos hace que obviamente ya tengan la mayor parte del agua a donde van a llegar y poquito a poquito vaya cambiando su bioquímica y la temperatura. De aquí ya los podemos pasar directamente al acuario sin ningún problema, ya perfectamente ambientados tanto en temperatura como en bioquímica. Ahorita la tengo en 28, aumenté un calentador para poder subirlo hasta 30. Yo me estaba esperando a que quedara en 30, pero obviamente ya el pez está bajando de temperatura, entonces mejor de 28 y que vaya subiendo ahorita ya con los peces estando ahí para que no los estemos dejando que se baje más la temperatura ni estresando más. Pues ya en un momentito más los estaremos pasando. Hasta aquí dejamos el video, pero ya en un ratito más ustedes verán cuando ya estemos metiéndolos a la pecera. Pues bueno, ya pasamos un poco de agua, ya pasó un ratito. Vamos a pasar al primero.
Vamos por el segundo. Inmediatamente abrieron todo su aleta. Obviamente ahorita están un poquito pálidos, pero pues ya sabemos, es el estrés normal del viaje. En otra bolsa trajimos otro más, pero ese ya fue un obsequio de nuestro amigo Diego, que obviamente pues ahorita lo voy a poner aquí. Vamos a empezar a ambientar y vamos a mostrarles cuando ya lo liberemos. Mientras vamos a dejar que estos se empiecen a tomar un poquito ya de confianza y empezamos a ambientar el otro. Pues bueno, ya nada más falta el último, que es el de un servidor. Este obviamente no lo voy a poner a la venta porque este nos lo dio específicamente para nosotros Diego Rivera. Ya sabemos, ahorita está súper pálido, está muy estresado. Pero ya está ahí el último de los discos que trajimos para AquaStream de Diego Rivera. Audio Jungle.